Hey everybody, let's continue with today's class. Wednesday, July 14. I'm going to give you 10 seconds. If you finish the date, let's send me a like emoji. Just for I to know you finish the date. So let's continue. Topic about prepositions of place. Este es el título, prepositions of place. In this moment, raise your hands if you remember what is this topic about. ¿Alguien se recuerda de qué se trata o qué será esto? Prepositions of place. Si no se recuerda, tranquilo, no hay problema. Vamos a ver si tengo alguna. It's about some is or are some words that you can use to indicate where is an object. Para indicar, son palabritas súper cortitas. Ahorita la van a ver. Súper cortitas que nos van a indicar el lugar de las cosas. For example, yo quiero saber dónde está mi cell phone. Where is my cell phone? Entonces, estas palabritas que les voy a enseñar nos van a indicar dónde. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi objeto? Lo que yo esté preguntando. Ahorita les voy a mostrar de qué estoy hablando. Vamos entonces con la siguiente slide. Here we have prepositions of place. Preposiciones de lugar, de lugar. De lugar porque me indican en qué espacio, en dónde está mi objeto. Well, I'm going to give you 5 minutes, 5 minutitos, for you to copy the prepositions. We have in, on, under, next to, behind, in front of, between. The first is in. ¿En dónde está la pelotita? In the box. Dentro de una cajita. In the box. Now, where is the ball? On. ¿En dónde está la pelotita? On. ¿Sobre qué? Sobre la cajita, right? Number 3. Under. Where is the ball? Where is the ball? Vamos a ver, le pregunto a Ian Alonso. Where is the ball? Number 3. Ian Alonso? Mm-hmm. Ian, ¿quieres participar o no? No. No te escucho. No te escucho. Vamos a ver, creo que aquí tengo otras manitas. No sé si, Alexandra, Camila, creo que tú quieres participar. Miss, eso nada. También quiero participar, pero también tengo una duda. ¿Hay que hacer el dibujito o no hay que hacer el dibujito? Yes, vamos a hacer los dibujitos, porque están súper fáciles. Solo son pelotitas. Ball and box. Let's copy all the prepositions. In total, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balls. 7 words, I'm sorry. In, on, under, next to, behind, in front, between. Bueno, si quieren les doy el tiempo para que anoten y luego empezamos a hacer ejemplos. Listo. If you finish, you tell me, teacher, I finish, and we are going to continue with the next activity. Alonso, no sé si, ay, se me perdiste. No sé si te quería decir algo, pero vamos a ver las dudas ahorita.